Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sexta edición del programa Jueces en Línea, programa de entrevistas en vivo a través del Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, donde jueces y especialistas del derecho analizan, orientan y absuelven sus dudas sobre diversos temas judiciales de interés público. Nuestra coyuntura nacional que hoy enfrenta una polarización marcada y en este propio ambiente han surgido los cuestionamientos judiciales respecto a ciertos casos emblemáticos y mediáticos en el marco de los procedimientos judiciales constitucionales como es el habeas corpus. Y este mecanismo legal constitucional ha sido traducido por la ciudadanía en el marco de estos casos mencionados que más adelante como un instrumento de impunidad o excarcelación. Sin embargo, es relevante dar a conocer a través de nuestros especialistas y expertos, hacer un análisis y comprender los conceptos de estos mecanismos judiciales que vamos a tratar el día de hoy, como es el habeas corpus. Y hoy, día miércoles 16 de junio, tenemos el honor de estar con el reconocido constitucionalista, el profesor magíster Luciano López Flores, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en política jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a doctor en la misma casa de estudios. Además, es socio principal de estudios Luciano López Flores y abogados. Doctor Luciano, bienvenidos a Jueces en Línea. Le agradecemos su presencia. Al contrario, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar con ustedes. Bien, perfecto. Antes de empezar, me gustaría decirles a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, déjenos sus consultas. No olviden que ustedes son los protagonistas y estamos aptos a contestar sus interrogantes. Los leo en breve y nuestro invitado estará respondiéndoles a cada uno de ustedes en el segundo bloque del programa. No olviden dar like y compartir esta transmisión. Bien, doctor, iniciamos la transmisión con un tema bastante coyuntural, como hemos mencionado, mediático, y que engloba el entorno judicial, pues ha suscitado casos en particular en el marco de estos mecanismos judiciales como es el habeas corpus, y que este instrumento se interpreta en forma subjetiva, como un instrumento de impunidad, pero es importante que el ciudadano común conozca las acciones o garantías constitucionales para ello vamos a conversar desde los conceptos básicos hasta un profundo análisis. Doctor, para iniciar esta cadena, primero hay que saber qué es el habeas corpus, para qué sirve y por qué se solicita. Mire, importantísima pregunta. A ver, nosotros en realidad, no solamente en la Constitución actual, sino en toda nuestra historia constitucional, hemos reconocido la existencia de este proceso, que es un proceso judicial que tiene este nombre, habeas corpus, que ¿para qué sirve? Sirve para proteger la libertad que tenemos todos nosotros los ciudadanos. ¿En qué situaciones? Y entonces ahí vamos decantando para qué sirve. A ver, según la Constitución, se supone que cada uno de nosotros no puede ser detenido de manera arbitraria. Solamente hay dos funcionarios que están autorizados a poder detener a cualquiera de nosotros los ciudadanos. Uno es un policía, porque la Constitución autoriza que la policía pueda detener a una persona, pero en situación de flagrante delito. ¿Y qué es el flagrante delito? Bueno, para que todos nos entendamos. A ver, esta expresión popular, con las manos en la masa, ¿no? Con las manos en la masa es en una situación de flagrancia. A eso significa, a eso se refiere esta situación de flagrante delito. Es decir, que te encuentres en el momento en el que una persona esté cometiendo el delito, o como lo he entendido la jurisprudencia también, en el momento de la huida, ¿correcto? En esas situaciones, por ejemplo, la policía está autorizada a detener a una persona. También una persona puede ser detenida por orden de un juez, y esta orden de un juez puede ser de dos tipos. Aquello que hemos escuchado mucho en la televisión de las famosas prisiones preventivas, correcto, es decir, estas órdenes de prisión provisionales que se dictan en el transcurso de un proceso penal, o puede ser que luego del transcurso de todo un proceso penal, después de que ha habido el juzgamiento y todo lo demás, entonces una corte impone una condena a una persona por la comisión de un delito y le establece una prisión efectiva, es decir, de que vaya a cárcel, ¿correcto? Entonces, esas son las situaciones constitucionales en las que se le puede detener a una persona. Todo aquello que no esté dentro de ese ámbito es una detención
inconstitucional, es una detención arbitraria. ¿Podría un particular apresar a una persona? Bueno, si bien el nuevo Código Procesal Penal establece la figura del arresto ciudadano, que es una figura que, para no complejizar tanto la situación, vamos a simplemente decir, bueno, son acciones muy residuales, porque en realidad nadie podría detener a otro, porque la libertad de cada uno de nosotros es sagrada. Entonces, si por ejemplo hay un confinamiento de una persona, supongamos en un establecimiento mental contra su voluntad, o por ejemplo, aquellas personas que son, que lamentablemente pues están sujetas a algún tipo de vicio y son confinadas en algún establecimiento y es contra su voluntad, ¿podrían ellas hacer algo o cualquier persona podría interponer una acción a favor para que se le libere? Sí, para eso sirve el habeas corpus, ¿se da cuenta? Entonces el habeas corpus procede contra un particular y contra un funcionario en situaciones, en el caso de los funcionarios, que no tengan que ver con estos casos que la Constitución autoriza, es decir, por mandamiento motivado de un juez o por una detención policial en situación de flagrancia. Pero podría plantearse también contra una decisión judicial, aun cuando la Constitución autoriza que pueda, que un juez pueda ordenar la detención de una persona. Sí, eso también es posible. Es posible, y eso es lo que se llama el habeas corpus contra resolución judicial. Vamos a ir hablando. Perfecto, ya vamos a ir hablando. Pero lo vamos a plantear en términos genéricos como para que entienda. Primero, al menos si me permites concluir esta primera pregunta, sí, que es un instrumento muy valioso, es muy útil. Puede ser un instrumento además muy rápido y efectivo para tutelar la libertad individual. Entonces, creo que definitivamente no hay que banalizarlo, más bien hay que entenderlo debidamente y vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas como para bajar ya las situaciones más concretas. Correcto, y le agradezco que nos pueda permitir deslizar estos conceptos de forma descriptiva para que el ciudadano común conozca que esto es una mecanismo de garantías constitucionales. Entonces, como bien ya usted nos ha marcado, una persona puede ser privada siempre por un mandato judicial o si haya sido detenido en flagrancia, ¿no? Bien, si se le vulnera el derecho, como en el caso que ha citado, si le coloca a una persona en un psiquiátrico contra su voluntad, puede generar esta acción constitucional que es el habeas corpus que protege los derechos de los ciudadanos y es importante conocer. Bien, doctor, si bien ya nos ha explicado los primeros conceptos del habeas corpus, de este mecanismo, bien, sabemos que existe una tipología diversa de este instrumento. ¿Qué nos podría decir cuáles son los tipos de habeas corpus que existen y en qué casos se aplican? A ver, para responder esta pregunta, necesariamente hay que remitirnos a lo que ha venido señalando el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? Porque es el máximo órgano constitucional al cual la propia Constitución le ha establecido el rol de ser el supremo guardián de la Constitución, el supremo intérprete de la Constitución. Hay un viejo fallo para quienes a lo mejor, además de ciudadanos, nos puedan estar viendo de derecho o colegas, ¿no? Hay un fallo que es el caso Eliovina Ponte Chuquihuanca, un fallo que proviene además de la Corte de Lima Norte, ¿no? Es la sentencia 2663-2003-HC/TC. Es un caso donde el Tribunal Constitucional hizo una tipología, es decir, ¿qué tipos de habeas corpus se pueden plantear? En este fallo se establecieron que hay 8 tipos de casos. El primero, el más común, o también llamado habeas corpus clásico, que técnicamente se le denomina reparador, se le llama así reparador porque es el habeas corpus que, por ejemplo, en el concepto que acabamos de comentar al momento de empezar este programa, decíamos que sirve justamente como para liberar a una persona, ¿no? Por eso se le llama reparador, porque lo que busca es liberar a una persona que ha sido privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, ya sea por una orden policial o porque sea de un mandato judicial.
Esto es justamente lo que abre pie a lo que se llama el habeas corpus contra resolución judicial, que aquí de una manera muy corta, con cargo a seguir conversando del tema, tendríamos que decir que, a ver, señor, entonces quiere decir usted que se puede plantear un habeas corpus contra la decisión de un juez, sí, pero lo que te pide la ley es de que esta resolución que haya dictado el juez, bien ordenando una prisión preventiva o bien ordenando una sentencia condenatoria, es que tú hayas agotado todos los recursos que la ley te prevé contra eso, en castellano, que hayas apelado, que hayas podido interponer todos los recursos posibles que la ley te prevé para poder hacer frente contra esa decisión judicial. Si has agotado todos esos recursos previstos por la ley, entonces puedes plantear un habeas corpus, que no es volver a jugar el partido, por si acaso, no es el habeas corpus ahí buscar declarar inocente a una persona, no. Lo único que busca es verificar si esa decisión judicial se decidió en un partido con fair play, es decir, donde se respetaron todos los derechos, porque si no se respetaron los derechos, entonces lo que hace es invalidar el proceso y regresarlo para que vuelva a componerse y continuar para que se emita una decisión conforme a derecho. Como ves, el juez constitucional en la vida va a estar decidiendo si una persona es inocente o no. Solamente se dedica a mirar si el juego se realizó en debida forma, ¿correcto? Ese es el reparador. Tienes también el habeas corpus restringido, que es cuando una persona es objeto de molestias en el ejercicio de su libertad locomotora. Cuando hablamos de libertad locomotora, es de esa libertad de tránsito, ¿no? Por ejemplo, son los casos en los que puedas plantear un habeas corpus contra seguimientos perturbatorios de la policía carentes de fundamento legal, las reiteradas e injustificadas citaciones policiales, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, continuas retenciones por control migratorio, vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada. Estos son los casos en los que se puede plantear un habeas corpus restringido. Se tiene también un tercer tipo, que es el correctivo, que es el habeas corpus que se plantea a favor de personas que están privadas de su libertad en un establecimiento penitenciario y que por el hecho de estar en un establecimiento penitenciario no significa que no tenga derechos, ¿no? Entonces, lo que busca es mejorar las condiciones carcelarias para que esta persona pueda cumplir su pena, pero tampoco estar sujeto pues a tratos inhumanos o degradantes, ¿no? Entonces, es el habeas corpus correctivo. Tenemos también el preventivo, que es un tipo de habeas corpus que se usa en casos en donde, si bien no se ha concretado la privación de la libertad, sin embargo, puede haber una amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, ¿no? Por eso se le llama preventivo. El traslativo, que es usado para denunciar una mora, es decir, que el proceso judicial está funcionando de una manera muy lenta y sin embargo una persona está privada de su libertad. Entonces, ¿cómo es eso de que tienes tú asegurada una persona con preventivo y sin embargo el proceso tiene una violación flagrante del plazo razonable de duración? Entonces, se puede usar esta figura que es el habeas corpus traslativo. Tienes también el instructivo, que es un habeas corpus que se puede usar cuando no se ubica el paradero de una persona que está detenida o desaparecida. Este tipo de habeas corpus se usó mucho en los tiempos lamentables que tuvimos nosotros en la década de los 80s con el terrorismo, que desaparecían personas, pero es un habeas corpus que se reconoce como tal y que puede servir indudablemente. Tenemos también el innovativo, que es el que procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad individual, sin embargo, se solicita la intervención del juez con el objeto de que estas situaciones no puedan repetirse en el futuro, ¿correcto? Y finalmente tenemos la figura del habeas corpus conexo, que se usa cuando se presentan situaciones que no están previstas en los 7 tipos anteriores, ¿no?, pero que están relacionados con la libertad individual. El habeas corpus conexo, por lo general, viene empatado o se usa mucho con el reparador cuando se trata de plantear un habeas corpus contra resolución judicial.
¿Por qué? Porque como cuando expliqué al inicio, el habeas corpus reparador, cuando funciona contra resolución judicial, nosotros lo que estamos buscando no es que el juez constitucional declare si una persona es culpable o no es culpable, porque esa no es su trabajo. Lo que revisa, como dije, es verificar si es que la decisión se ha adoptado en un proceso regular, es decir, observando todas las garantías y derechos que tiene el encausado, el investigado, el procesado en ese proceso penal. Entonces, por eso es que digo que está, juega mucho con este que se llama conexo, porque está en conexión la protección de la libertad individual conectado con estas garantías del debido proceso que se pretende tutelar. Así que son dos tipos, por ejemplo, que están íntimamente imbricados. Esos son los 8 tipos que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que para los que son colegas abogados, los estudiantes de derecho y, por qué no, también los ciudadanos puedan tomar en cuenta que pueden existir todas estas tipologías para tutelar la libertad individual, las garantías conexas con esta, la libertad de tránsito o la inviolabilidad de domicilio. Bien, perfecto. Y es importante que nos haya detallado todos estos tipos de habeas corpus, este tipo de demandas, como es el preparador, restringidos, conexos. Y la variedad, ya vamos a analizar más adelante la casuística para ver en qué tipo de procesos actuales, coyunturales, se vienen dando este tipo de casos. Bien, ya hemos hablado de los conceptos, ya hemos hablado de la tipología. Doctor, entonces, esta demanda se presenta ante cualquier juez, ¿de quién es competencia? Y pasa el tema de que vemos hoy día en la coyuntura actual que una demanda de habeas corpus la puedes presentar en cualquier jurisdicción a nivel nacional. Explíquenos un poquito ese detalle porque, por ejemplo, yo puedo tener un caso en Lima Norte y sucede que se puede presentar la demanda de habeas corpus en Arequipa, en Tacna. Eso es importante distinguir. Sí. Mire, en principio tendríamos que decir que con el actual Código Procesal Constitucional eso es perfectamente legal. Entonces, lo que usted acaba de comentar y sobre todo de algunos casos muy sonados, ¿no? De que, por ejemplo, un asunto ha sido juzgado en el Callao y entonces la demanda se presenta en la Corte Superior del Cusco. Y entonces, claro, la prensa lo enfoca y se presta a ciertas suspicacias, ¿no? En principio, vuelvo a repetir, el Código Procesal Constitucional lo permite. Si entendemos cuál fue la lógica de que el legislador hubiese previsto de que el habeas corpus se pueda presentar ante cualquier juez, básicamente es porque como el habeas corpus ha estado pensado siempre como una tutela, como un mecanismo muy sensible porque está relacionado con la protección fundamentalmente de la libertad individual, que es algo tan preciado para toda persona, entonces se trató de buscar un mecanismo que sea lo suficientemente eficaz y sobre todo si tomamos en cuenta que la mayor casuística, porque incluso estadísticamente, quizá los colegas abogados que nos ven y por qué no también los magistrados saben muy bien de que la mayor casuística, o sea, es decir, el mayor volumen de casos de habeas corpus que se presentan en las cortes es el famoso habeas corpus contra resolución judicial. Entonces, comprenderá que si supongamos una prisión preventiva fue impuesta por los jueces de la Corte Superior del Callao, o la condena definitiva se impuso también por jueces de esta misma corte, como que presentar un habeas corpus ante los jueces de ese mismo distrito judicial, como que puede ser algo un tanto incoherente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que entonces se pensó en la posibilidad de dejar abierta, es decir, fue una regla sana. Como sucede todo en la vida, puede ser de que una medida sirva, pues, como le digo, un coche, por ejemplo, un automóvil ha sido diseñado para poder transportarnos, pero puede ser mal usado para cometer un delito o cometer un atropello, ¿no es cierto? Entonces, si bien esta regla tiene esta sana lógica, sin embargo, también es cierto que ha sido mal usada por algunas actuaciones temerarias, lamentablemente, de algunos colegas.
El nuevo Código Procesal Constitucional, por si acaso, y creo que con esto voy cerrando la respuesta a la pregunta, el nuevo Código Procesal Constitucional que acaba de aprobar este Parlamento, que ya ha sido remitido al presidente de la República para su promulgación o para que lo observe, vamos a ver qué decide el presidente de la República sobre el particular, si es que entrase en vigencia, el artículo 29 cambia esta regla. Ojo, ¿eh? Cambia. Así que atentos, colegas, ciudadanos, si es que este código entra en vigencia, la nueva regla que está estableciendo es de que la demanda debe ser interpuesta ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas. Lo cual significa entonces de que en el ejemplo que puse, por ejemplo, del caso del Callao, si es allí donde se dispuso la orden de detención, sea provisional o definitiva, pues entonces el habeas corpus va a tener que entrar a esa corte, porque esa sería la regla que está estableciendo el nuevo Código Procesal Constitucional, vuelvo a repetir, en el puesto de vigencia, ¿correcto? O si, por ejemplo, dice, si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas donde se encuentre físicamente el agraviado, bueno, si es que, por ejemplo, fue juzgado en el Callao, pero está, por ejemplo, preso en el penal de Cañete, entonces se podría presentar el habeas corpus en la Corte Superior de Cañete, ¿no? Entonces, la regla de competencia con el nuevo Código Procesal Constitucional de este aspecto abierto que tenía, que tiene hasta el momento, porque aún sigue vigente, el actual Código Procesal Constitucional, vuelvo a repetir, si entra en vigencia el nuevo código, esa regla cambiaría por las que acabo de comentar. Bien, es importante, es una noticia que nos acaba de dar respecto a esta nueva modificatoria, si entra en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional, y más adelante ya vamos a hablar sobre las nuevas modificatorias que también se han suscitado en este Código Procesal Constitucional. Y bien, hacíamos esa pregunta, doctor, porque en ese supuesto que usted nos ha dado de unos paralelos en las Cortes, pues, ¿cómo haríamos para evitar procedimientos jurisdiccionales contradictorios? Por ejemplo, si un juez, por ejemplo, de Lambayeque, puede saber si se ha emitido un habeas corpus en Tacna, ¿cómo haríamos eso para evitar procedimientos contradictorios entre jurisdicciones o magistrados? Bueno, definitivamente que allí es necesario que el Poder Judicial interconecte a las Cortes, ¿no? Porque lo más recomendable sería entonces de que las bases de datos de los procesos judiciales que ingresan en cada corte puedan estar interconectadas, de tal manera que entonces los jueces internamente puedan hacer algún mecanismo de consulta que les permita detectar si es que este ciudadano ha recurrido mediante un habeas corpus para sí mismo o a favor de otra persona, y inmediatamente se pueda saber si es que ha presentado también otras demandas en otros distritos judiciales. Porque creo que la pregunta es importante porque no nos olvidemos que la regla, al menos que acabo de comentar, es una regla sana, ¿no? Pensada en términos para facilitar la tutela, pero que evidentemente puede ser mal usada. Una cosa es que uno pueda presentar una demanda en otra corte y otra cosa es que tú presentes varias en diferentes cortes. Lo primero no es una infracción. Lo segundo sí, porque es una actuación temeraria, y de mala fe. Entonces, eso se podría solucionar con que el Poder Judicial pueda interconectar las redes internas y los jueces puedan entonces tener una base de datos, vuelvo a repetir, interconectada que les permita conocer. Y la otra, simplemente, va a tener que ser pues los procuradores del Poder Judicial, porque en todos estos casos en donde el caso mayoritario que es el habeas corpus contra resolución judicial, como se demandan a los jueces, entonces se tiene que demandar al procurador del Poder Judicial. Entonces los procuradores del Poder Judicial tienen competencia a nivel nacional, así que lo más probable es que sean ellos los que lleven la noticia también a la Corte, pero creo que no debiese confiarse solamente en este mecanismo que es mucho más,
a ver, no sé si el término es adecuado, pero artesanal, por decirlo de alguna manera, ideó, y más bien cuando lo más adecuado es lo que dije al inicio, es decir, que se use tecnología y por tanto que el Poder Judicial pueda interconectar sus propias redes, ¿no? Bien, y ya como nos ha mencionado, más adelante también vamos a hablar sobre estos temas cuando se presentan más de dos habeas corpus en una misma, en diferentes jurisdicciones, mucho más casuística. Doctor, nos hace una pregunta una usuaria, Adriana Osorio, nos dice: buenas tardes, ¿en qué momento se presenta el habeas corpus verbal? ¿Qué le podemos responder a esa usuaria, doctor? Una buena pregunta. El habeas corpus ha sido pensado como un mecanismo que, como está relacionado a la tutela de derechos muy sensibles, como es la libertad individual, entonces desde el Código Procesal, que todavía está vigente, ¿no?, se ha pensado de que esto pueda ser de manera verbal, y eso significa que puede ir usted a cualquier juez, ojo, para los habeas corpus, de acuerdo con el Código Procesal actual, no hay regla de turnos. Muchas veces hay esta, perdónenme, pero a veces es una mala praxis, ¿no? En el sentido, no es abogadil, sino más bien de las cortes, que algunos no permiten y dicen, no, vaya a la mesa de parte general. No, un momento. El Código Procesal Constitucional tiene una regla muy clara, y la regla dice, si se puede presentar el habeas corpus sin distinguir regla de turnos. Eso lo dice el Código Procesal que actualmente existe, y eso significa entonces que uno puede ir ante el juez penal de turno y entonces decir, señor, quiero presentar un habeas corpus. ¿Y cómo? ¿Dónde está escrito? No quiero hacerlo verbal. Y entonces va a tener que disponer, tomarle una declaración, y esa declaración va a ser entendida como la interposición del habeas corpus. El nuevo Código Penal Constitucional, si entra en vigencia por las razones que ya comenté, ya prevé también lo que hoy en día con la pandemia nos hemos también ya un tanto habituado, ¿no? Ya un tanto a la fuerza la pandemia nos ha metido en la virtualidad. Así que el nuevo Código Procesal Constitucional también recoge no solamente la posibilidad de que pueda ser verbal y por tanto te tomen una declaración, sino también que pueda ser interpuesto de manera telemática, abro comillas, que es el término que usa el nuevo Código Procesal Constitucional si es que entra en vigencia, ¿no? Es decir, que se pueda plantear también vía correo electrónico. Bien, gracias por responder la pregunta de nuestra usuaria. Bien, doctor, vamos yendo poquito a poquito en profundidad, entrando más sobre este mecanismo del habeas corpus. Y la pregunta sería, doctor, ¿cuáles son las instancias que puede recorrer una demanda de habeas corpus? Son dos y posiblemente tres. A ver, ¿cómo es eso que dos y posiblemente tres? Lo que pasa es de que el trámite es un trámite de doble instancia. Se lo pongo así de claro. Usted presenta su demanda, supongamos el juez abre proceso, y supongamos que usted tiene un revés y el juez no le da la razón y le declara improcedente o infundada su demanda. Usted apela. En la segunda instancia, supongamos de que los jueces superiores le dan la razón y entonces revocan, es decir, dejan sin efecto la resolución de primera, y pronunciándose sobre su demanda le da la razón y se la declaran fundada. Quiere decir entonces que usted ganó en la segunda instancia. Mírele usted como un partido de fútbol. En el primer tiempo usted iba perdiendo 1-0 y usted en el segundo tiempo voltea el partido y gana 2-1. ¿Correcto? Ya. Si usted gana en el segundo tiempo, ya no, nadie tiene que llevar el caso al Tribunal Constitucional. Quiere decir entonces que el demandado, que puede ser el Estado, puede ser un particular, ya no puede llevar el caso al Tribunal Constitucional. Está prohibido de llevarlo. ¿Quién es el único que puede llevar el caso al Tribunal Constitucional? Usted sí es el demandante. ¿Correcto? Quiere decir, si usted lo mira en el partido de fútbol de dos tiempos, quiere decir que el único que tiene derecho a un repechaje, es decir, a un tiempo suplementario, que técnicamente sería una tercera instancia, es solamente usted, el demandante. ¿En qué casos tendría que llevarlo? Ah, bueno, si es que usted pierde en el segundo tiempo. Porque mírelo a la inversa. Puede ser que usted venía ganando, más bien, usted venía ganando 1-0 en el primer tiempo y usted venía ganando porque el juez le había dado la razón.
el Estado apela y en segunda instancia los jueces dicen no, el Estado tiene razón, su demanda no va y se la declaran improcedente o se la declaran infundada. En esos casos usted perdió en segunda. Ok, usted es el único que puede llevar el caso al Tribunal Constitucional, que sería la última y definitiva instancia. Por eso es que mi respuesta es, son dos instancias si es que usted gana en segunda, pero pueden ser tres, porque usted puede llevar el caso al Tribunal Constitucional si usted pierde en segunda instancia. Espero haber sido claro. Bien, doctor, perfecto. Siempre es muy didáctico y descriptivo respecto a las respuestas que nos está dando para poder el usuario entender y comprender este mecanismo al habeas corpus. Doctor, nos dice Moisés Goicochea, ¿cuál es la diferencia entre el proceso actual y el proceso que está por aprobarse respecto a las notificaciones de las partes involucradas? Ah, muy buena pregunta. Mire, en la estadística nuevamente, y los jueces quizá que nos estén viendo y abogados también podrán dar fe de ello, una de las principales trabas en el trámite de los habeas corpus y de los amparos también, y en realidad en general de todos los casos, ¿no?, son las famosas notificaciones físicas, ¿ok? Se ha avanzado bastante con el tema de la notificación electrónica. El Poder Judicial ahora pide que todos los abogados tengamos una casilla electrónica. Eso se ha dado con el curso de la práctica por iniciativa del Poder Judicial, que se ha tomado hace algunos años y durante la pandemia, como que este asunto además se ha generalizado. Pero a nivel legal, el nuevo Código Procesal Constitucional, si entra en vigencia, sí lo pone en blanco y negro a nivel de una norma con rango de ley. Creo que eso es lo importante, porque como acabo de mencionar, esto había sido una sana iniciativa del Poder Judicial, muy útil, porque en realidad sabemos que las notificaciones físicas son las que estancan y demoran, hacen que, son una de las razones, no la razón principal, pero son una de las varias razones por las cuales el proceso se ralentiza. Entonces, para poderlo agilizar, sobre todo de que se tratan de una garantía tan importante como el habeas corpus, entonces el nuevo Código Procesal Constitucional está obligando, porque está estableciendo la ley, y está diciendo claramente que no van a haber notificaciones físicas, que todas las notificaciones se van a hacer a través de notificación electrónica. Es decir, todos van a necesitar casillas electrónicas. ¿Correcto? Y eso muy importante. Y quizá, aunque el amigo no lo haya dado, aprovecho para jalarlo muy brevemente y también comentar una novedad del nuevo Código Procesal Constitucional en materia de notificaciones. Como dije hace un momento, el mayor tipo de caso que se litiga es el habeas corpus contra resolución judicial. Entonces, siempre demandas a los jueces. Una novedad que tiene el nuevo Código Procesal Constitucional es que ya no tienes que notificar y demandar a los jueces. Es decir, si fue el juez X, Z y Y y había que demandar, sí, demando y pido que se notifique al juez Z, X y Y. Ok, olvídate de eso. El nuevo Código Procesal Constitucional ya no te obliga a que hagas eso. Solamente notificas y pides que se emplace al procurador del Poder Judicial. Ya no se va a notificar ni se va a obligar a que se emplace a los jueces que emitieron la orden de prisión preventiva o la orden de condena definitiva. Bien, interesante, doctor, lo que nos está mencionando sobre estas nuevas iniciativas. Y vamos a seguir respondiéndolo a los usuarios y vamos a seguir avanzando con el programa. Doctor, otra pregunta que nos deja aquí la usuaria Keila nos dice, si el Estado es el que apela ante el Tribunal Constitucional ante cualquier delito, ¿es ante cualquier delito o solo para algunos? A ver, muy buena pregunta. Como dije hace un momento, el único que puede llevar el caso ante el Tribunal Constitucional es el demandante, ¿correcto? Así que para poder encauzar la pregunta de quien nos la ha formulado, tendría que entender que estamos hablando de un caso en donde el Estado es demandante. Naturalmente que el Estado no podría ser demandante de un habeas corpus, ¿no? Así que debo entender que posiblemente estaríamos frente a la figura del llamado amparo contra habeas corpus. Una cosa que
que la jurisprudencia ha reconocido, el Código Procesal Constitucional no se pronuncia sobre esa situación, estoy refiriéndome al nuevo, ¿eh? Bueno, el actual tampoco, eso es una creación básicamente jurisprudencial. Yo soy muy crítico de esa figura, yo creo que no debería existir, pero estoy tratando de entender la pregunta porque no veo cómo el Estado pueda ser demandante. Si a lo mejor quien nos está haciendo la pregunta se está refiriendo a lo mejor a estos casos en donde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reconocido la posibilidad de que pese a que el Estado sea demandado, él pueda llevar a través de un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional de manera excepcional en algunos tipos de delitos, sí, hay fallos que permiten algo así. A lo mejor se está refiriendo a eso. No sé exactamente si es esa el sentido de su pregunta, pero tendría que decirle que hay situaciones muy excepcionales que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite que el Estado que es demandado y que a él no le correspondería llevar el caso al Tribunal Constitucional, sin embargo, lo pueda llevar si es que el habeas corpus está relacionado a una orden de prisión preventiva o a una sentencia condenatoria, pero por un delito de lavado de activos, por un delito de terrorismo, por un delito de narcotráfico. La jurisprudencia ha permitido eso. En opinión personal, a mí me parece que los criterios jurisprudenciales son inconstitucionales, porque es la Constitución la que dice que el único que puede llevar el caso al tribunal es el demandante. Lo que pasa es que también es cierto de que el sentido de esta línea jurisprudencial ha sido, por otra vez, por lamentablemente el mal uso de algunos habeas corpus y también hay que decirlo, también algunas malas decisiones judiciales en las que se ha favorecido indebidamente a través de un habeas corpus en casos que tienen que ver con estas altas criminalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso es que el tribunal en su jurisprudencia ha permitido esta figura, para mí polémica por lo que acabo de comentar, de que el Estado pueda recurrir una sentencia de segunda instancia que es favorable al demandante y que pueda llevar al tribunal si es que en la resolución judicial tiene que ver con delito, vuelvo a repetir, lavado de activos, narcotráfico, terrorismo. Correcto, es importante detallar esto que les está diciendo nuestros usuarios. Nuestros usuarios siguen haciendo sus consultas, en breves minutos más vamos a seguir respondiéndolo. Doctor, una de las preguntas interesantes que quiero hacerle es, ¿cuál es su opinión respecto a los medios de prueba mínimos relevantes para que el juez pueda calificar y evaluar una demanda de habeas corpus? Muy buena pregunta. A ver, en realidad, este tipo de procesos como el habeas corpus y el amparo son procesos en los cuales está pensado en que no debe haber una mayor actuación probatoria. ¿Cómo es eso en castellano? Bueno, que en realidad no es un proceso pues en donde el juez constitucional deba estar pues tomando declaraciones de testigos, yendo a buscar una prueba a un lado o a otro, aunque la ley le permite que si él fundadamente pueda considerar que tiene que ir a buscar una prueba, lo pueda hacer, pero en principio eso no está permitido. Sin embargo, otra vez creo que la casuística es muy interesante quizá para todos los que nos están viendo y oyendo. Vuelvo a repetir, la mayor tasa de casos de habeas corpus y también de amparo, los que lideran la carga, los jueces no me dejarán mentir, los que lideran la carga son los habeas corpus y los amparos contra resolución judicial. Entonces, como son los que lideran la carga, creo que es importante hablar de esto porque se relaciona con su pregunta. Porque entonces, ¿cuál sería el medio de prueba relevante en un caso de habeas corpus contra resolución judicial? La propia resolución. No hay nada más que actuar, pues. No es que en realidad, salvo que me estés hablando de que pudo haber una irregularidad al momento de que no me admitieron una prueba y estoy yo señalando de que me vulneraron el derecho a la prueba. Es decir, si estás acusando que hay vulneraciones a garantías del debido proceso al interior del proceso penal distintas a la motivación, cuando me refiero a la motivación son las razones de la decisión,
Entonces vas a tener que actuar alguna de esas pruebas que acrediten que fuiste mal notificado, que te limitaron una prueba, que no te permitieron apelar, ¿no? Vas a tener que presentar alguno de esos actuados y esa va a ser tu prueba relevante. Pero si a lo mejor, como son la mayoría de los casos, pues la verdad, que se plantean habeas corpus contra resolución judicial y se cuestiona la motivación, es decir, se cuestiona el sustento del juez, de las razones que expresó, en esos casos la prueba va a ser fundamentalmente la propia resolución. Entonces va a depender mucho de qué estás acusando, qué vulneración constitucional estás acusando cuando planteas un habeas corpus. Y aquí yo quisiera, y con esto cierro la respuesta a la pregunta, muchas veces este tema se ve como si fuera un asunto penal. Los usuarios que nos escuchan, mucho cuidado con eso. La mayoría de penalistas se meten a ver el tema. Y este es un tema muy, muy, muy especializado. Es un asunto básicamente de garantía constitucional. La lógica es distinta. Así que mucho cuidado con eso. Ahí lo que les recomiendo es, no es el gastroenterólogo. Tienen que ir a buscar al oncólogo. Entonces, fíjense bien el tema de la especialidad, porque por lo general siempre se piensa que el habeas corpus es un tema penal y no lo es. Es un asunto constitucional muy especializado. Por lo general es un caso que tiene cierta complejidad, sobre todo en estos casos que tienen alta tasa de recurrencia, que son los famosos habeas corpus contra resolución judicial. Bien importante lo que nos acaba de decir, muy diferenciada, ¿no? Para saber que esto es un mecanismo constitucional que quede muy marcado y sentado para que los usuarios sepan respecto a este instrumento que estamos hablando, doctor. Me parece, hay una pregunta interesante que me deja acá la usuaria Adriana Osorio, dice, ¿las mesas de partes pueden rechazar la presentación de un habeas corpus? ¿En qué casos? No, jamás, jamás. Uh-huh. Correcto. Nunca pueden hacer algo así. Si les sucede eso, bueno, cada corte, entiendo, tiene un área de atención al usuario, ¿no? Porque los funcionarios que están de asistencia judicial, porque no son jueces, ¿no? Que están en las mesas de partes, que reciben estas demandas, lamentablemente han pasado, sucede en casos en los que se extralimitan en sus funciones, que son las de revisar que el documento esté en orden y punto. Aquí el único que puede decir si una demanda es suficiente, no es suficiente, si le falta algo, ¿no? Y se la declara inadmisible para que usted subsane, es un juez. Entonces, si suceden esos casos, acudan al área de atención al usuario que tiene cada corte para presentar su queja, ¿no? Porque los funcionarios que atienden en mesa de partes se deben limitar simplemente a recibir el documento en debida forma, pero no a decir esto no va y llévese su demanda, porque creo que eso es tomarse atribuciones que no tienen. Ahí los únicos que pueden tomar decisiones son los jueces, nadie más. Doctor, es importante esto que nos dejan los usuarios para poder absolver sus dudas. Doctor, bien. Vamos analizando, estamos con los tiempos muy apretados, doctor, y está muy interesante y queremos hablar más, seguramente ya en otra oportunidad lo volveremos a visitar para poder expandirnos más. Doctor, analicemos los casos mediáticos que están sucediendo en esta coyuntura nacional. Bien, hablemos primero del caso Cerrón. Esta sentencia pues que ha sido impuesta, que ha sido presentada, que ahora ya se ha declarado improcedente según el Poder Judicial. El procurador apeló esta sentencia que declaró fundada. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué análisis nos puede dejar al respecto? A ver, según lo que se sabe de medios de prensa, primero interpuso una en Huancavelica y esa demanda de habeas corpus estuvo dirigida a cuestionar las sentencias condenatorias. Entonces, miren, más o menos articulando lo que acabamos de conversar, sobre todo en las tipologías, quiere decir que ese habeas corpus fue un habeas corpus de carácter reparador conexo, ¿ok? Porque estaba buscando dejar sin efecto la resolución judicial condenatoria, ¿correcto? Acusando vulneración de garantías del debido proceso. Hasta donde se sabe, estaba cuestionando la debida motivación y el derecho a la prueba. Tuve la oportunidad de revisar la sentencia porque varios medios de prensa la estuvieron divulgando, así que pudimos darle una lectura rápida a la sentencia, así que por eso es que se lo puedo comentar, porque lo pude leer. Entonces,
allí qué cosa es lo que está ocurriendo. Como dije hace un momento, el habeas corpus, el juez constitucional, su función no es la de declarar inocente a nadie, porque no es un tema penal, ¿correcto? Es simplemente verificar si las garantías del debido proceso, si hubo un fair play en ese proceso penal, si todo se cumplió en debida forma. Entonces, el juez de Huancavelica ha declarado fundado el habeas corpus porque ha considerado que hubo una lesión del derecho a la prueba y además en la debida motivación, es decir, en el sustento de la resolución condenatoria. Entonces, ¿qué ordenó? Ordenó que se anule la sentencia segunda y que se anule la sentencia de primera. ¿Eso qué significa? Eso significa que a este señor, entonces, el juez de primera instancia, es decir, en el primer tiempo del partido, no en el segundo, que es el de apelación se anuló la sentencia primera, pero no se le mandó a archivar el caso. Yo escuché mucho de algunos medios que decían, le han archivado el caso. No, no le archivaron el caso. Estaban ordenando al juez que vuelva a sentenciar. Sí, ahí va a haber un tema procesal un tanto complicado, porque si el juez va a volver a sentenciar, yo entiendo que va a haber una discusión de si entonces se quebró el juicio oral o no. Y a eso los procesalistas penales tendrían que explicarlo. Pero lo cierto es que, en síntesis, el señor no se ha librado de su juicio. Tendrían que volverlo a juzgar, cuando menos, o en todo caso, a sentenciar. Y ese es un tema procesal que tendría que mirarse allí. Pero una cuestión importante a dilucidar es si esa sentencia se tiene que cumplir sí o sí ahora. Y ese es un tema bien importante porque, si me permites, además tiene relación con una modificación importante que está haciendo el nuevo Código Procesal Constitucional. Porque el actual Código Procesal Constitucional contempla la figura de la actuación inmediata de una sentencia en castellano, que si tú ganas en primera instancia la sentencia, si el contrario la apele, tú puedas hacer que se cumpla. Pero en la actualidad, para que una sentencia en primera instancia tenga que cumplirse de manera inmediata, el Tribunal Constitucional tiene una serie de fallos en donde ha establecido que los jueces tienen que analizar una serie de pautas para poder ordenar la actuación inmediata. No es simplemente que ganaste en primera instancia y cobres tu boleto y chao. No. El tribunal ha ordenado que tienen que evaluar. Y una de las cosas que tienen que evaluar es si la decisión que tomen puede devenir en irreparable, o sea que no, luego no se pueda solucionar o reparar si es que, supongamos, en segunda instancia le revocan la decisión y dicen no, no va la demanda. Entonces, ¿cómo deshaces lo que has hecho? Para decirlo en términos simples. En el caso del señor Cerrón, de este primer habeas corpus, todo hace indicar de que en realidad el juez no ordenó la actuación inmediata. Hago este comentario porque en el nuevo Código Procesal Constitucional, ojo, colegas abogados o estudiantes de Derecho, en el nuevo Código Procesal Constitucional, la figura de la actuación inmediata de la sentencia de primera instancia está regulada como tal, ojo, ¿eh? Es decir, el nuevo Código prevé que la sentencia de primera instancia, si es favorable, se tiene que ejecutar y que definitivamente sí, también el juez tiene que evaluar si es de que la ejecución inmediata pudiese luego devenirse en irreparable. Pero, a diferencia del actual código, esa es una figura bien importante, así que mucho ojo, colegas, porque esa es una novedad que tiene el nuevo código. Y, finalmente, lo que se sabe es que es la defensa de Cerrón fue a otra corte, creo que ha sido la corte de Ayacucho, si no me equivoco, y ha planteado allí un habeas corpus, pero ya no es sobre lo mismo. No es contra las sentencias condenatorias, sino la ha planteado contra algunos medios de prueba, sobre todo los allanamientos. Es ese habeas corpus que se lo han declarado improcedente. Entonces, miren allí, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Cómo, evidentemente, los abogados allí diseñaron una estrategia en donde han difuminado cuestionar los allanamientos y probablemente las pruebas que se obtuvieron allí en otra jurisdicción y en otra distinta cuestionar solamente las condenas. En uno les ligó, pero en el otro no.
Entonces, ese es un ejemplo de un caso de temeridad, ¿no? De cómo se mal usa el tema de la apertura de jurisdicción, que es para dar una mejor tutela, y que más bien están un tanto jugando a la ruleta, ¿no? Y eso creo que es indebido y bueno, ya queda en el poder de los jueces que conocen esos casos de que si saben que no se enteran que eso ha ocurrido, pues entonces puedan sancionar la mala actuación de los abogados y de las partes, porque creo que eso debe acotarse, porque lo contrario, justo paga por pecadores y luego están hablando mal de todos, y creo que eso no es lo más adecuado, ¿no? Bien, es relevante lo que nos ha hecho el análisis de este caso, y lo que nos dice al final es un mensaje también muy bueno, el tema de la especulación del habeas corpus, porque estar presentando demandas de habeas corpus en una jurisdicción, en otra jurisdicción, o tres al mismo tiempo, porque hemos visto casos que se han presentado tres habeas corpus de un caso mediático en tres jurisdicciones, entonces es importante señalar esto. Doctor, otra de las cosas que ha suscitado en la coyuntura es, pues, recién salió un habeas que había declarado fundado un habeas corpus a Abimael Guzmán. Entonces, bien, si ya han hecho un fact-checking y se dice que esta es una noticia pasada, que ya es una noticia pasada, que eso no es una noticia presente, bien, la gente piensa que para los delitos de terrorismo se puede declarar fundado un habeas corpus, pero si bien lo que hemos investigado, hemos analizado, es que se le dio un habeas corpus para un tema de vacunación contra la COVID. ¿Qué nos puede dar al respecto? Un análisis. Que ese sería un típico caso del habeas corpus correctivo. Cuando mencioné el concepto del habeas corpus correctivo, señalaba que es el habeas corpus que procede a favor de una persona que está privada de su libertad en un penal, en un establecimiento penitenciario, por el delito que fuera, y que pese al delito que fuera tan abominable como el terrorismo, sin embargo, las condiciones carcelarias puedan estar afectando algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso que me comenta, si fue un habeas corpus como para que le coloquen la vacuna por la COVID, por la COVID-19, indudablemente estaba buscando mejorar la condición carcelaria para tutelar el derecho a la salud del interno. Y eso en realidad sí, el delito es abominable, pero como ven, no es un habeas corpus que tienda a liberar al delincuente, ¿no? Lo que está haciendo simplemente es que se respeten ciertos derechos que como cualquier interno tiene, ¿no? Se han suscitado también, por ejemplo, recuerdo mucho un caso en donde a algunos internos se les habían conducido al otrora penal de Chayapalca, no sé si recuerdan este penal que queda, pues, que está sumamente alto. Imagínense ustedes un interno que sufra de asma y lo mandas al penal de Chayapalca. Entonces, ese interno, alguien, su familiar, su abogado, su amigo, lo que fuera, porque el habeas corpus permite que cualquier persona pueda interponerlo a favor de otra, podría interponer un habeas corpus correctivo para que ese interno, en realidad, no esté preso allí, sino lo ponga en la cárcel que corresponda por las condiciones de salud, porque dado que sufre de asma, por ejemplo, no podría estar preso a 4.000, casi 5.000 metros, no estoy muy seguro cuál es la altitud exacta, pero lo que sí sé es que es bastante alto, ¿no? Entonces, para eso sirve el habeas corpus correctivo, así que el caso que me comenta es uno de esa naturaleza. Bien, importante que nos hace esa diferenciación y vayan conociendo la tipología que nos ha mencionado, reflejada con esta casuística e identificarla. Doctor, nos deja un usuario la siguiente pregunta. Doctor, ante una demanda de habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿cuáles son los requisitos? Bajo el nuevo código pendiente de su aprobación, ¿cree usted que un juez de un mismo distrito judicial declare fundada la demanda? Difícil, ¿no? Difícil. Justamente por eso decía, o sea, la regla del actual Código Procesal Constitucional es una regla, yo la califico así, es una regla sana. Lo que pasa es de que naturalmente un modelo puede tener una muy buena intención, pero lastimosamente puede ser mal usado. Y por eso decía, ¿no? Por eso que creo que las malas praxis abogadiles tienen que ser sancionadas de manera efectiva por parte de los jueces, justamente para que esa mala praxis luego no genere la modificación de ciertas reglas legales que más bien dificultan la tutela. Porque la pregunta que está haciendo el usuario justamente tiene que ver con eso.
Mire cómo la mala, el mal uso de la regla amplia de la competencia que actualmente tiene el código que todavía nos rige, si entra en vigencia el nuevo código se modificaría. Y entonces, bien difícil pues de que se pueda cuestionar una decisión judicial de jueces de un distrito judicial revisado por otro de sus pares del mismo distrito. Medio complicado, ¿no? Tanto así ¿qué es lo que va a suceder? Lo más razonable es que va a haber un rechazo liminar de la demanda. Si hay, perdón, con el nuevo código, ojo, también es una nueva modificación, colegas, abogados, estudiantes, ya no va a haber rechazo liminar. Pero si bien no va a haber rechazo liminar, es decir, que no te van a rechazar en la puerta la demanda como hoy se puede hacer, sin embargo, lo más probable es que al final la sentencia sea improcedente o infundada e igual te tengas que ir en apelación. Entonces, creo que el haber cambiado de regla tiene que ver con este mal uso, ¿no? Como por ejemplo el caso Cerrón, que evidentemente, si bien no es el mismo caso, es evidente que lo han bifurcado, ¿no? Como es el mismo proceso penal, una parte de las pruebas cuestionarlo en un juez y las condenas cuestionarlas en otros. En otros han existido cosas peores. Entonces, por eso es que yo creo, en realidad, vuelvo a repetir, perdónenme que sea repetitivo, pero creo que es importante. Por eso es que los jueces deben usar sus mecanismos disciplinarios frente a la actuación de los abogados, porque solamente así vamos a poder generar cierta disuasión. Y de esa manera, entonces, las reglas tengan que generarse con ese sano entender, ¿no? De ser flexibles y no ahora, como por ejemplo va a ser la nueva modificación del Código Procesal, que lo más probable que va a ser es que siempre estemos en instancia de apelación, porque es bien difícil que un juez par del mismo distrito le estén mandando la plana al otro, ¿no? Correcto. Muy bien, doctor. Y si usted nos está hablando de esta mala praxis, pues este mal uso, esta especulación del habeas corpus, ¿el abogado nada más tendría que ser sancionado o también el investigado? Buena pregunta. Mire, el Código Procesal Constitucional actual y el nuevo código no son muy específicos respecto de ello, pero en la práctica se ha estado remitiendo mucho a las reglas del Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Civil sí tiene unas reglas específicas que pueden sancionar la inconducta de los abogados e incluso de las partes, no solamente con la imposición de multas, sino también con la remisión de copias al Ministerio Público, o en el caso de los abogados, además del Ministerio Público, también mandarlo al colegio profesional correspondiente. Así que en principio yo podría decir que a la luz del Código Procesal Civil, que se aplica de manera supletoria en este tipo de procesos, es posible alcanzar a la parte. Y yo creo que lastimosamente, y otra vez, eso ya es una responsabilidad de los jueces, porque son los jueces los que lo imponen. Entonces, yo creo que los jueces tendrían que usarlo, porque es la única manera de poder disuadir. Si bien no es una responsabilidad de la parte, que eso también sirva de una fórmula disuasiva para que también en malos abogados se generen esa mala fama y entonces el cliente sepa que justamente por la mala praxis de su abogado a él también le alcanzó y entonces de esa manera en el mercado de servicios legales se pueda ir depurando o separando a los malos profesionales que no solamente se generan una mala reputación para ellos y consecuencia de, además, nociva para ellos mismos, sino también al cliente, y el cliente pueda también separar de quiénes son los malos proveedores, si lo miramos desde una perspectiva de protección al consumidor, ¿no? Bien, doctor, agradecemos el tiempo, se nos hace corto y ya estamos a punto de finalizar el programa. Muy interesante el tema que hemos hablado hoy día, muy coyuntural. Vamos yendo ya a las últimas preguntas para finalizar. Ya más adelante la Corte va a abrir un seminario respecto a esto del el nuevo proceso, el nuevo Código Procesal Constitucional y todas las modificatorias para que los usuarios y litigantes sepan más al respecto. Doctor, una de las preguntas es, ¿el juez penal de turno puede inhibirse frente a una demanda de habeas corpus contra resolución judicial que es presentada fuera del horario habitual del horario ordinario? No, porque como dije hace un momento, el actual Código Procesal Constitucional es bastante claro de que no hay turnos.
O sea, en el caso de los habeas corpus, no se respetan los turnos. O sea, no tiene que exigir, no es que no se respete, no que tiene que exigirse la regla de turnos. Entonces, que un juez que está en turno rechace un habeas corpus porque se lo está aplicando, definitivamente que es algo ilegal. Es ilegal porque no lo permite el Código Procesal Constitucional actual. Y el nuevo código sobre el tema de la regla de los turnos, lo que dice explícitamente es de que esta no se aplica para el habeas corpus, y más bien señala expresamente de que en esos casos se tiene que sujetar a las reglas de competencia que se han establecido sobre el particular. Así que mucho ojo con eso. Los turnos no se aplican con el actual código para los casos de habeas corpus. Los jueces no deberían rechazarlo por esas condiciones. Bien, doctor, finalmente... Muy rápidamente, porque eso creo que es bien importante. Correcto. La base legal, por si acaso, es el artículo 28 del actual Código Procesal Constitucional. Dice textualmente, el habeas corpus se interpone ante cualquier juez penal sin observar turnos. Ojo. Y el actual, y el nuevo código que vamos a ver si entra en vigencia, el artículo 3 es el que dice textualmente que se va a sujetar a lo establecido para el turno en cada distrito judicial, salvo en los procesos de habeas corpus, donde los jueces constitucionales se rigen por sus propias reglas de competencia. Así que si la regla esta del nuevo código como que deja allí metido a las reglas de competencia, mientras esté vigente el actual código, definitivamente que la regla de turnos no es aplicable. Artículo 28 del Código Procesal Constitucional. Bien, doctor. La última pregunta del usuario que nos deja la noche de esta transmisión, que ya estamos concluyéndola, y nos dice lo siguiente, doctor. ¿El juez puede resolver el habeas corpus antes de notificar al procurador? Nos dice Moisés. ¿Cómo antes? ¿Si puede resolver antes de notificar al procurador? ¿El juez puede resolver el habeas corpus antes de notificar al procurador? A ver, no le entiendo muy bien la pregunta, voy a tratar de indagar a qué se quiere referir. Porque si el juez resuelve, está resolviendo que el fondo, si se refiere a que esté emitiendo sentencia, la sentencia va a ser un acto procesal que siempre se va a emitir antes de notificar a todas las partes. Sentencias, luego notificas. Entonces siempre va a ser antes de notificar al demandante y a los demandados. En este caso, si es el Estado, es el procurador. Si fuese un rechazo liminar con el actual código, paréntesis, con el nuevo código ya no va a haber rechazo liminar. Ojo, colegas abogados, estudiantes de derecho y jueces también, ya no va a haber rechazo liminar. Pero aún en la evaluación de la admisión de demanda o el rechazo de la demanda, es en la misma lógica. Se dicta la resolución y luego se notifica. No sé exactamente a qué se refiere, porque siempre va a haber una resolución antes de notificarse, porque lo que se notifica es la resolución. Entonces, salvo que pueda aclarar su pregunta, con todo gusto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Finalmente, doctor, hay mucho desconocimiento en la ciudadanía, en el ciudadano común, respecto de las acciones de garantías constitucionales y sus límites. Para finalizar, ¿de qué manera se puede generar mayor información para que todo ciudadano pueda distinguir cómo plantear un habeas corpus y cuándo no? Mire, es una pregunta muy importante porque tiene que ver con la enseñanza de los derechos fundamentales. Lo que creo que puede servir mucho como una guía son dos cosas en particular. La primera, y sobre todo tomando en cuenta que tanto el habeas corpus como el amparo, vuelvo a insistir, el mayor índice de casos que están en los tribunales, y ahí están los abogados y sobre todo los jueces, que no me dejarán mentir con su estadística en cada juzgado, el mayor índice es el habeas corpus y el amparo contra resolución judicial. Entonces, muchas veces, la gran mayoría de las veces, como dije hace un momento, el habeas corpus lo ve el mismo penalista que estaba viendo el tema. Y por lo general, por no ser un especialista, lo que hace es
mete el habeas corpus como si fuera una nueva instancia judicial, o sea, como si se tuviese que volver a revisar el partido, como si fuese una instancia nueva de apelación. Y eso es un error, porque por eso también, y ahí no me dejarán mentir otra vez los jueces que ven este tipo de casos, por eso es que la gran tasa, la mayor tasa, así como entran grandes cantidades de habeas corpus contra resoluciones judiciales, también el índice de casos fundados es reducido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría los rechazan por improcedentes, porque están mal planteados. Están planteados como si fuera una nueva apelación, están pidiendo una nueva revisión, que sí, que el testigo dijo esto y entonces no se ha evaluado debidamente lo que dijo el testigo, y eso no se plantea así en un habeas corpus. Lamentablemente, lo que sí debo decir es que son procesos técnicos, no son tan sencillos. Están planteados como si fueran, están al alcance de todos, que se pueden plantear hasta de manera verbal, pero en realidad requieren de un análisis bastante técnico desde el punto de vista constitucional para enfocar adecuadamente la garantía y que no pueda la garantía de derechos que se pueda haber vulnerado y que no tenga que ser planteado como una nueva revisión. Creo que eso es algo que tendría que explicarse muy bien y que por eso, de cara al ciudadano, lo primero que se le puede aconsejar es, señor, se tiene que busque la verdad un especialista, porque el problema es que si lo va a ver el mismo penalista, muy probablemente va a pasar a esa estadística de casos altos de rechazo. Y ahí están las estadísticas que no me dejarán mentir. Si hay jueces acá que nos escuchan, probablemente esté asintiendo porque diga, sí, la gran cantidad que ingresan, yo estimo poco, porque la gran mayoría los rechazo porque me están planteando una nueva revisión. Y eso muestra de que es un caso técnico, es bastante técnico, así que hay que tomar mucho cuidado con ello. Creo que, en todo caso, conversar más sobre esto, enseñar un poco más a la población, creo que le podría dar un poco más de información para poder tutelar mejor sus derechos, ¿no? Bien, gracias, doctor. El tiempo nos ha sido corto, de verdad que es muy interesante, los usuarios siguen preguntando. A los usuarios que están ahí nos están haciendo una pregunta, pero después de esta transmisión vamos el día de mañana a compartir una publicación respecto, doctor, a las modificatorias, las principales modificatorias respecto al habeas corpus que se ha dado en este Código Procesal Constitucional. Bien, señores y señoras, esto ha sido el programa Jueces en Línea. El día de hoy estuvo con nosotros, el gran honor, el gran placer, una vez más de acompañarnos ahora en este programa, en la sexta edición, el profesor magíster Luciano López Flores, abogado especialista en Derecho Constitucional. Bueno, doctor, nuevamente agradecerle la participación, agradecerle por habernos expandido, analizado, definiendo conceptos, además hacerlo de una manera sucinta, de una manera concreta, descriptiva, para que el usuario común, el litigante y todos los actores de justicia puedan entender respecto a este problema del habeas corpus. Es un mecanismo garantista, como ha dicho, muy constitucional, que tiene que ver mucho con el enfoque constitucional. Le agradecemos su presencia, doctor. Al contrario, yo les agradezco muchísimo y sobre todo los felicito porque programas como este justamente están destinados a la ciudadanía para que pueda estar muy informada. Con todo gusto acompañarlos en otra oportunidad. Muy encantado de haber participado con ustedes esta tarde. Un fuerte abrazo para usted, para todos los de la Corte y sobre todo para los usuarios que nos han estado viendo esta tarde. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Bueno, hemos llegado a la etapa final del programa. Esto fue Jueces en Línea, programa producido por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Lima Norte. Víctor García en la conducción, Mariela Mazzini en la producción. No te pierdas las siguientes producciones que venimos con nuevo contenido. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.